¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy me he venido aquí arriba para demostrar cómo sube el Dualtron Spider las cuestas. Bueno, ahora vamos a hacer prueba de cuestas. Como veis, esta cuesta es muy empinada. Vamos a empezar con Eco Single con velocidad 1, a ver si la sube. Nada, se queda. Vamos a probar con velocidad 2. Nada, Eco Single velocidad 3. Nada. Cambiamos a turbo, velocidad 1. Parece que tira más, pero... ¡Oh no! Va muy lento y no quiero quemar el motor. Nada. Vamos a probar con velocidad 2. Turbo, single. Un poco más, pero nada, se para. Turbo single velocidad 3. A ver si sube. Se para, se para. Sube un poco más que las demás, pero nada. Bueno, vamos a probar con dual en eco. Velocidad 1. Tampoco. En eco, dual, velocidad 2. Esto ya empieza a tener más chicha. 14 kilómetros por hora de subida. En eco, dual, velocidad 2, sí la sube. A 14 kilómetros, lo que subiría un Xiaomi. Bueno, esto por aquí el Xiaomi no sube, ni por el forro. Mirad qué bajada. Velocidad 3 en eco, dual, dos motores. Oh my god, sube a 24, eco dual, velocidad 3 a 24 por hora. Wow. ¡Yuhu! Bueno, y ahora la prueba definitiva. Vamos a quitarle el eco, le ponemos turbo y le ponemos velocidad 1. Con velocidad 1 en turbo sube a 14 kilómetros. Le cambiamos en turbo dual, velocidad 2. ¡24 kilómetros por hora! Y ahora el todo por el todo. Tenemos en dual, tenemos en turbo y ya la última velocidad, la 3. Vamos a ver lo que sube esto. ¡Vamos! ¡24-25 casi! Conclusión, en dual, velocidad 2-3 en eco y turbo, esto lo sube de sobra. Y es una cuesta muy, 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 muy empinada. ¡Yuhu! Yeah. ¿Cómo van las suspensiones? Las suspensiones aquí es la letra. Es como ir como una bici de montaña con doble suspensión. Genial. Oh, cómo patina la rueda, cómo patina la rueda. Esto me ha dado el perro.